¿Yo sí me escucho? A Gaby si la hago, a mí no me escucho. Uno, dos, uno, dos. Ahí, ya me escucho. ¿Qué sí. te cuesta, chucha? Que te ves? vale sí. madre, te vale madre. Bueno, ahora sí. ¿Cómo están, racita? Bienvenidos a Psico y Psico. en psycho a en Psico, como usted lo quiera llamar. O, como me gusta más a mí, la psicóloga y el psicópata. No tiene idea, licenciada. La cantidad de... Pendejos, porque no me, no me nace decirlo de otra manera. Uh -huh. que, que dicen que está mal escrito el título, uh -huh. que debería de ser con H y con Y. Ok. Porque, bueno, voy a poner el micrófono aquí mira, para que lo oiga la gente. Porque según ¿Verdad? ellos, bueno, quiero pensar que ellos saben exactamente lo que mi cerebro pensó a la hora de nombrar un programa. Y quiero pensar que han visto el intro cuando digo psico y psico, psico and psico, psico and psico, o cuando decimos en los primeros episodios la psicóloga y el psicópata, pero no. Anda la raza de un mamador licenciada Es correcto. que se lo juro quedaría lo que fuera, no lo no que fuera. Sí, no, no. no. Pero si sí ando dando un huevo. Sí, Dios santo. Por la habilidad de poder dar sapes a través de Twitter. Y de comentarios en YouTube. Imagínate si eso se pudiera. Que en cuanto empiece, aunque costara 10 mil pesos, raza, se los juro que en eso se me iría mi dinero. El poder decir a alguien, cállate los hocico! cállate los Oye, que, uh. que, que quede claro que es del peso que te quedas. Yo no ah, estoy obviamente, dispuesta. no, con eso tengo. Ah, Oye, bueno. nos vemos muy blanquitos, güey, no estamos muy exagerados de luz, Chucho. Sí, sí, nos vemos muy este sobreexpuestos, pero les presento a la licenciada Gabriela Salazar, que es quien conduce este programa, te mamaste, pinche exagerado, que es quien conduce este programa, licenciada, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, ¿y usted mm, cómo está? Mm. Más merezco, pero con eso me conformo. No creo, ¡Ay, es soy pinche ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Me extrañaste? Aquí. Aquí sí. Me fui cuatro días. sí, bastantes. Empezar tú, Chucho Yo no soy No <laughs> Oye, ok, ya déjame Meterme a la transmisión nada más para saludar A los que ya llegaron Miren, Usted es sólido De licenciado, yo siempre soy el que lo saluda Le toca a usted, tiene que decirlo en chinga lo más rápido posible Ay, pues sí Romel, Ámbar Denise. Karen Valenzuela, Froilán, Camila, Alejandro, Norma Jurado, eh, París Angelin, Ajá, Fernando Oscar Sandoval. Leonel, Fernanda Sandoval, Montserrat, Jerry Chantipa, David Olmos, Denise Mercado, Marta Vela, Diego Enrique, Camila ya le había dicho, ¿verdad? No sé. Linda Moon, es que hay varios que, que vuelven a escribir. Okay. Sí, Ángel, Marta. Márquez, Ange, Ange Márquez, no sé si dice Ángel o. ¿Dónde dice? Aquí. Ángel. Como que no las llego ya. Okay. Eh, Norma Jurado. Muchas gracias, Karen Valenzuela. Sí, educando tu salud. Paulina Cisneros. Mira, Dani 286, dice primera vez que lo veo en vivo. Saludos. Okay, bueno. Vamos a bloquearlo la transmisión nada más para que sea gracioso. No, pobrecito dice, que, dice Daniel ¿Y si me autosapeo te sirve, Franco? Solo si me mandas video Desnudo, donde te estás pegando Ay, zapas. cállate la boca No, no, no no empiece Oye, este ¿No terminamos el, el tema de apatía? Ajá Porque quedamos, que no es lo mismo La papaya tapatía Ay, Que tía, no tápate la papaya Cállese ya bueno, definimos lo que era apatía Que Ajá. es la ausencia de emociones O de sentimientos O preocupación de y sentimientos. Cállate Preocupaciones, emociones o, o sentimientos Nah La persona con apatía tiene indiferencia A cualquier situación, a cualquier evento No le importa nada a mí me importa esto. Pero Vimos unos, bueno, como síntomas De apatía Y estábamos en que se parece mucho A la depresión Ajá y comentamos que la diferencia era que en una simplemente había desmotivación que era como no me importa nada uh -huh. pero en la depresión es como tristeza constante y no sabes por qué y que también obviamente tiene una carga de abandono de ganas por así decirlo así es o de ausencia eh, luego viene ahí dice que eh, como síntomas los síntomas de la apatía se pueden eh, dividir en cinco partes. Apatía. No son cuatro. No. Los síntomas. Hay anímicos en donde la persona siente tristeza o puede sentirse abatido todo el tiempo, así como no, la vida no vale nada. Okay. Puede haber ir irritabilidad, nerviosismo o cansancio extremo. O sea, siempre se siente cansado. Como que no lleno de dormir, quiero estar acostado, no quiero hacer nada, o estar nervioso todo el tiempo. Esa en ese contrario, fíjate. Eso es los, lo, en lo anímico. O sea, esa es la parte de la apatía en, anímicamente. Hay otra que son de conducta. O sea, ¿cómo lo manifiestas Con conductas. Y la, en las conductas se ve que si está trabajando, pues no le echa ganas. Como que. Hace las cosas así como que al llegue, como okay. decimos, o sea, como que bueno, lo voy a hacer, pero no me importa. Sin dar el extra. Exacto, está en la escuela y está así como que no estoy poniendo atención, incluso no hace lo que la maestra les pide que haga, no sé, sea, como, como Rodrigo. <laughs> no, que déjame te digo que mi niño anda bien motivado. Bendito Cristo. Eh, entró el lunes y ha estado haciendo bien bonita la letra. Y para la hora de la comida me dice, ya entregué todas las tareas. No le creas. No, sí, ¿cómo no? Ah, ya lo he estado revisando. A mí me ha dicho, y es muy hijito de la chingada de ese niño. Y bien contenta porque ya tengo una niña de secundaria, ¿verdad? Primero ricos, de secundaria. Oye, tú, yo no. Yo sigo siendo treintona. No, bien? pero como te pueden saber, tengo una hija en secundaria. ¿De 38 años? Joven. Yo hablo de mí, yo sí, yo sí me siento ya de, devastado. Yo no, yo estoy muy contenta porque, como que, no sé, yo siempre tengo ese sentimiento de que voy a morir joven, ¿sabes? No sé por qué. Licenciada. Y, y cuando pasan los años y voy viendo a mis hijos grandes, digo, ay, gracias a Dios. No sé por qué, como que digo, ay, sí, otro año más. Sí. Ya le he comentado alguna vez que a mí una bruja me dijo que me iba a morir a los 18, 19. Sí, 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 me acuerdo que me lo comentaste hace muchos años. Y yo siempre he tenido la certeza Ajá. que voy a morir de anciano. Yo no. ¿Quién sabe? Fíjate, a lo mejor es un tema familiar. Como el, el de la muerte en la familia de mi papá. Mi bisabuelo murió joven, mi abuelo murió muy joven, mi papá murió muy joven. Entonces, como que dices, ay, car... Y las mujeres. Oye, estás viendo una una constante que... no pero pregunto ¿y las mujeres de tu familia qué tan Fíjate, son? por ejemplo Antier la un, bueno mi papá nada más tenía dos, tenía tres hermanas pero una se murió cuando era niña okay, ver, no vale. ¿Qué, ¿qué era? no sé mi abuelita nunca supo realmente qué o sea, pasó. perdió el bebé no se murió como ya de cuatro o cinco años pero no supieron qué enfermedad tenía ah yo pensé mm. que si niño o niña o sea qué era dije what the fuck o sea, era niña, okay, era okay, okay. niña, pero ya tenía como cuatro años o cinco. ¡Ah, qué mal pedo! Sí, entonces, la verdad nunca supimos. Mi abuelita, gente, o sea, eran, eran de, de rancho porque vivían en Terán. Y ella dice, es que se murió de ojo. Pues, claro que no, o sea, obviamente eso no fue la causa de la muerte uh -huh. de la niña, pero pues nunca supieron qué fue lo que tenía. Pobrecitos. Ajá, y luego, bueno, mi tía Mina, no, mi tía Mina ya falleció como de 60 y varios, que nunca supimos realmente cuántos años tenía porque era muy... No de no decirle edad. Y está el otro caso, que es mi tía Chela, con la que acabo de hablar apenas hace dos días y ella acaba de cumplir 73 años. Tú dices, bueno, o sea, no está tan joven, pero mi abuelita murió joven, mi abuelito murió joven, y así... Mi tío, mi tío Pepe también... Doña Mari tenía 80. Años. No, pero ellos son de la familia de mi mamá. Por... Si yo te estoy hablando de la de mi papá. ¿Tú cerebralmente eres Salazar? Pero físicamente eres ojeda. Sí, quién sabe. Pues yo creo que, yo me relajaría un chingo si fuera tú, porque las ojeda son de problemas de vesícula, que ya tuviste, ya, ya. Checa. son longevas. <laughs> Checa. Sí, sí, mi abuelita murió de 84, mi tía Coco de 80, que es la más grande, o sea, ya, ya estaban yo grandes. Yo los 80 también, aún es a los 80, güey, ya va, aún no, chicas Sí, Oscar Leonel. Es que si la, la apatía puede enfocarse en una parte de tu vida, si es, es lo que ahorita estamos explicando. Sí, eso es ser un hijo de puta doble moral. A mí me caga esa gente que, oye, vamos a ayudar a esta persona. Eso, Ah, qué pinche hueva. Pero no llega otro. Vámonos porque traigo, sé, sí, la mala. Yo traigo tres culos en la troca. Uno, no tienes troca. Dos, no tienes culos. Tres, déjame hablar sí, sí, sí. Si eres apático para lo que te interesa nada más, hay que ser muy hijo de puta. Doble moral, dijera letra. Mira, sigue es que no sé cómo, es Angie Márquez o... Vamos a decirle a, Angie de Angelica. Pues que no sé si es Ángel Angélica, Ángela, no sé o Dice yo mi licenciada, siento lo mismo Que usted y me da ansiedad pensar en la muerte Mejor trato de ya no pensar Sí, quién sabe como, como que mi tema es relacionado a la ansiedad con eso Hay gente que dice que por el trabajo O sea que le da pánico escénico, qué tal Que está... A mí lo que más me da miedo Es eh, la cuestión de la salud Eh... Y la enfermedad, o sea, como que la enfermedad y la muerte. Lo próspero y lo adverso. No, hombre. La enfermedad y la muerte. Dice Denise no Mercado, su esposo también empieza como Gaby porque su mamá murió a los 35 años. Y tíos y tías de él han muerto antes de los 30. Pues, te vas a quedar soltera, joven. Cállate la boca, no, no. Ni no Dios en el peor lo quiera, de los Dennis, escenarios no. te consigues otro güey. Saludos, Heriberto. Ah, cabrón. Eh, había uno aquí, eh, hasta Ohio, también nos estaban viendo. Está en Ohio. Está pero, en Ohio. Pero no con nosotros. Y... Saludos, Alejandra está en su Juan chamba. Juan Juárez y desde Montreal, Canadá, por primera vez, Okarch. Ah, no saludos. Saludos hasta Canadá. Simón, un placer ver psico y PsicoLiberto, Chingón. Ahora, ¿cómo, ¿cómo combatimos la apatía, licenciada? Yo tengo mis teorías, pero, pero quiero escucharla. Pero espéreme, todavía faltan ah, bueno, sí los. Tienes razón. No, no, tienes razón. Soy un estúpido. No, no <laughs> es que se dividen en cinco, porque ah. ahorita, ya, ahorita. ¿Cinco que... qué, perdón? Cinco este diferentes tipos de apatía. O sea, ya vimos los en los anímicos, de que estás irritable, triste, etcétera Están los conductuales, que es cuando no haces tu trabajo, en la, tarea, en la escuela estás ausente, no quieres ser, como relacionado tanto, o sea, más así como a, a lo que tienes que ser, como lo que dijo él ahorita, lo laboral. ¿Qué, lo... qué gracioso es el término estar ausente. Pues sí, porque estás, pero no. Sí, sí. Sí, cierto. Eh, también vienen los cognitivos eh, está, relacionado, está relacionado también con la escuela o con el trabajo, pero es que tienes como memoria a corto plazo, o sea te están diciendo que Ay, tienes que hacer, ¡nada! Pero porque tú no pones atención. Okay. Te, te están diciendo que tienes que hacer y no te acuerdas bien lo que las actividades que tenías que realizar. No, eh, hay mucha falta de concentración no como que no puedes o sea estar como en fíjate que a mí me pasó ahora que tú estabas enfermo yo siempre estaba enfermo sí pero bueno de covid ah. eh, le decía a tu mamá y de hecho me dio risa porque ella comenta de que tus tíos dicen trae el síndrome de la niña de la mochila azul que dice que no se divierte con nada ah y entonces así le es. que trae los ojitos dormilones <laughs> también me costaba mucho, estaba, me decían ponte a ver la tele, ponte a rezar, ponte a tal y no, no lograba como concentrarme en nada. O sea, era como como si estuviera como en automático, ¿hace uh -huh. cuenta? Y falta de disciplina. <laughs> así siento que a lo mejor las personas con apatía es como, pues sí, estoy haciendo mi trabajo, estoy en la escuela, pero estoy como zombie, no o sé, sea, realmente no estoy poniendo atención, nada más estás pensando en, en uh -huh. algo. Entonces, eso va en los cognitivos, que no tienes atención, no tienes memoria, no tienes concentración. Por si tienes alguno de estos síntomas, bueno, a lo mejor es apatía. Entre los físicos, que es la cuarta categoría, están el insomnio, ahí varios, pérdida de apetito y menor deseo sexual. Bueno. Pero ahí no, no te culpo. Sí, ok. También. Puedes, puedes ser apática y aún así y cómo me voy a resistir a todo eso. Sí. Okay. Pero bueno, insomnio, pérdida, <laughs> pérdida de apetito y menor deseo sexual. Y okay. eh, mal, en las relaciones interpersonales que se daña la relación con casi todo el entorno. O sea, no mantienes una relación con la familia. Es como no quiero hablar con nadie, no quiero ir a comer con ellos ni con amigos. Incluso llegan a perder hasta la pareja. Porque, por apáticos. Pues sí, porque no quiero salir. O vamos a hablar por teléfono. Nada, qué hueva. O vamos a ir a esto. Nada. ¿Qué, güey? ¿Güey? ¿Qué dices, güey? <laughs> Chicho, el acrílico. ¡No! no. <laughs> ya lo quemó. Ya lo quemó, ya lo rompió, ¿verdad? ¿no? Da a la mierda el acrílico. <laughs> qué estamos hablando? Ah, de las el relaciones. Sexo. No, ah, no es cierto. No de las relaciones interpersonales que se llega a perder ah. familia amigos pareja por apatía por apatía exactamente ahora sí me preguntabas cómo se puede combatir la apatía cómo o sea me preguntabas ah, si cómo se puede... se puede combatir la apatía básicamente es que es, es es difícil porque básicamente es con terapia hay algún hay varias teorías que dicen que con hipnosis que porque se supone que Llegas, como hace regresiones y no sé qué. Y ¿Tú no estás en la hipnosis? No, sí, yo sí creo. Que yo sí creo bien cabrón. Lo ¿no? que. No, lo que no. Lo que yo no creo es poder caer en, en hipnosis, yo. Porque el, el tipo de respiración que haces y que, que sientes como que. Ah, Desde bueno. Pero ese es el método de John Milton, pero, pero hay casi, otros. Casi, casi, todos son con respiración. Sí. Casi todos. Okay. De hecho, a nosotros, <laughs> ¿si recuerdas hace muchos años? Sí, pero Cuéntala. Hace muchos años, una maestra nos estaba un maestro Marco <laughs> Tulio se llamaba. Damn. Marco Tulio. Nos estaba enseñando. Sí, puros nombres de emperadores romanos. ¿Sí? Marco Tulio. ¿Tienes otro maestro que se llamaba César? ¿Eh? César, ¿qué se sí, llama? César, cacho de mierda, pero yo le decía... No, pero no, yo no le digas así, en paz descanse, o ese sí, que en paz descanse. No, yo no decía el de secundaria, yo decía el de la facultad. Ah, no. El de que, ay, vamos a ir a ver películas a casa del profe, y dije yo, su chingada madre va a ir... Ay, ¿cómo se llamaba ese maestro? No sé, pero ese güey El, se... el moreno de bigote. No me acuerdo, pero ese güey se acuerda de mí. ¿Cómo se llamaba? Tú sabes maestro? quién eres, puta. Así le decía yo de cariño ese profe. Bueno, X, era, era un maestro del área conductual. Eh, abusado, hijo de su puta madre. Sí, o sea, Ay, ¿no? no me. Cacho acuerdo. Cacho de caca, también se le puede decir de cariño. Ay, si alguien de psicología nos está viendo. <laughs> un profe que estoy seguro, que estoy seguro que se cogió de perdido 40 alumnas Ay, por generación. Por generación, Oye. porque. Si tú crees que un hombre es fácil de manipular, ¿no has visto llamaba? cómo se comportan las mujeres con un psicólogo? Que se vestía de traje todos los días, aparte. Entonces, el vato cuando hace el juego. Sí, pero ese tío, que se vestía de traje todos los días. ¿Cómo se llamaba? Yo tampoco. ¿Esquivel? ¿Sabes sí. Esquivel? Sí, sí. No, Javier Esquivel. No, no. ¿Él a ese apellido? Julio, Javier, mierda. Oiga, ya no me digas Puerco chiflado concentro. viejo de mierda pedazo de caca. Bueno. Sergio X. Esquivel no era el de un ballet. No creo que sí, pero sí se peleó. Pero sí se sí, Esquivel. Sí, ¿no? sí. Pero ¿qué era? ¿Sí? No le podemos era. preguntar, ¿estás de acuerdo? <laughs> no. ¿Sabes a qué me refiero? Sí <laughs> Bueno, X. No, oye, aquí alguno que lo conozca. Otro que se llamaba Calígula, Cicerón, Bruto, Augusto Nerón. Si ¿Sí es maestro de ballet, sí Sergio Esquive? Sí no, no, pero no no no, este era un maestro de, de Ares. No, este era puto de Willow. Bueno, pero a, a lo que íbamos, a lo que íbamos, era de no, que no, el falle, maestro eres Marco Tulio nos estaba enseñando técnicas de hipnosis en ese tiempo y nos dijo que empezáramos, ajá, que nos empezáramos a, a, a así de que a, como en unos a otros en el salón. Y te decía, no, que ve apagando, que tus dedos de los pies y que... O sea, como que... ¿Cómo se apagan los dos Él decía que te imaginaras que había como un switch en cada parte de tu cuerpo. Ok. Entonces, ¿qué decía, bueno, vas a apagar... ¿Un el, Nintendo Switch? Sí. Déjame decir, el botón de, de los dedos y, y de los pies. Y luego, no, que las plantas de los pies. Luego las pantorrillas y así. O sea, te ibas como cada parte de tu cuerpo y según... Tenías que respirar como por la boca, que es lo que hace el maestro John Milton. Sí. Entonces, bueno, total, algunas chicas sí cayeron en, en, el, en el salón de clases. Incluso el maestro traía como una aguja y o se les enterraba la agujita uh -huh. en la palma de la mano y las echabas. Como si no. Pero perdidas. ¿eh? Ay, chis, o sea, Yo sí llegué a pensar que no era cierto. No, que eran paleras, ¿no? No, no, no. O sea, antes de ver eso en vivo, yo sí pensaba que la hipnosis como que no era cierta. Ya cuando vi eso dije, sí, incluso uno de los chavos igual lo pusieron entre dos bancas y bueno, relajo. ¿Se lo cogieron? No, 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 nada más acostado así. ¿Como John Milton le hizo? Así. ¿Y también se lo cogieron? No. Ah. Entonces yo lo intento con mi hermana en la casa. Entonces le digo, a ver, ven, y tú respira y que quién sabe qué. El problema, muchachos, fue que nadie me dijo cómo despertarla. Y entonces, sí, yo me acuerdo que en ese tiempo hablé con Franco y decía, estaba bien asustada porque mi hermana no se despertaba. No salía. Ya después, como que me acordé que era como dándole unos golpecitos aquí, así de que ya, despiértate. Y ya como que después, pero sí me asustó un chorro. La verdad que, que mi hermana no se despertaba. Imagínate. Y dije, que ¿ya? Se quedara, que le tuvieran que dar de comer por tu Cállate, culpa. Cállate, dije, ya la, ya la jodí, o sea, ¿ya qué hice? ¿Sabes? <laughs> ¿Qué hice con mi pobre hermana? Ya estaba toda asustada, entonces ya nunca más intenté hacer hipnosis en mi vida. Pero bueno, esa es una de las terapias este, que ayudan con la apatía. Porque se supone que lo traes grabado en el inconsciente... Como cuándo fue o qué fue el motivo por el que empezaste a estar así de apático. Okay. Y a veces no lo puedes recordar conscientemente. Cabe mencionar que en psicología, sí, ya sé, yo también tuve mucho miedo y era una huerca de 19, 20 años. La verdad, sí me asusté mucho. Eh, en psicología se manejan tres estados de la conciencia: la conciencia, la preconciencia y la inconsciencia. Entonces todo lo que está guardado en el inconsciente es como si estuviera en un closet, amero al fondo, que no tienes acceso a él. Como el esposo de mi tía Rita. ¿Qué? Que decían que era un vato inconsciente, que ¿sabes? se la pasaron el ahí. Sí, así como es. Usted no me deja hablar. Bueno, en la inconsciencia <laughs> está, está muy guardado, como... Como que no tienes acceso, no es lo mismo que te pregunten qué hiciste ayer, uh -huh. a decir, ah, bueno, pues fui a comer aquí, fui a cenar uh -huh, acá. Uh -huh. A que te pregunten, a ver, cuando tenías tres años, ¿qué hiciste? El no. 31 de agosto. O sea, no hay, forma. no hay forma, me explico. Entonces, se supone que en hipnosis sale como el motivo. Ir a terapia. El problema es que las personas con apatía no quieren ir a terapia. O sea, no quieren hacer absolutamente nada. No pues tan apáticos. Pero llega un punto en el que tocan fondo, en el que a veces la familia es como que, no sabes qué ve, uh -huh. porque ya no te bañas, ya no te paras, ya no comes, o sea, necesitas un tratamiento. Hay gente que también lo empieza a manejar como con antidepresivos, como para poder como que levantarlos, hace cuenta de, uh -huh. del estado que tienen, porque sí se parece mucho a la depresión. Hay otros, que hay, estaba leyendo aquí que hay un método que es como, se llama. Ahora, te digo, okay, ahora sí que me. Okay. Nota Ay, mental: te no te pedir hipnosis con la licenciada, dice Linda Mun. <laughs> Eso pasó una vez sí. que un estudiante de psicología durmió un amigo y tampoco podía despertarlo, dice Cristina. Oscar Leonel, ya te contestaste tú solito las tres veces que preguntaste. Son técnicas de liberación emocional, se llama como taping, que es como que ciertos golpes en, en ciertas zonas de, de, de la cabeza uh -huh. y que es, es como una liberación de emociones que, no sé, es como cuando te dicen, tipo la acupuntura, uh -huh. parecido a eso, de que cuando sientes hambre presiónate el dedo pulgar o presiónate esta parte. ¿No has visto? No. Hay muchos TikToks, ¿tú sí, Yami, los has visto? Esos es de como ajá, de que estás cansado, no sé qué, presiónate. Digo, no estoy diciendo que sea aquí, pero presiónate este dedo por 10 segundos, no sé qué, y lo vuelves a presionar. Que se supone que en el cuerpo tenemos terminaciones nerviosas y tenemos como partes del cuerpo que se relacionan con cansancio, con hambre, con enojo, okay. con ira. Cuando estén cansados <laughs> o tristes o apáticos o depresivos, o sin ganas, o encabronados. Apriétense los huevos sí. y pónganse a jalar. Trabajar es la cura para todo. <risa> <risa> Saludos a Yami Roots. Yami. La trae dramática y te pone de emo. Ya no hagas eso, Yami. Luego mi hija te ve y empieza igual. Sí, luego va, <laughs> la otra va a andar también de emo por tu culpa, güey. Ya sé. Ponte a tuitear. caso a sus papás. Muchos, la... Muchas gracias por tus regalitos. Le gustaron mucho. Muchas gracias. Ahorita yo creo que nos ha de estar viendo Azulita. Entonces ¿Cuándo será la tarea? Ya la hizo. Ah. ¿Sabes que la maestra se les puso así como que bien eh, que tienen que entregar todo antes de las 5 de la tarde y si no tienen cero tienen cinco. ¿Cómo se llama la maestra? Dije yo Whats. ¿Cómo se llamaba? No sé cómo se llamaba, no, no ¿Y ¿Por no qué sé. se salió de la escuela? <laughs> no se salió. No supiste. Se salió mañana por andar amenazando a los pendejos. No, se salió. Cállate ya. Se salió mañana. Apaga el micro, Chucho, cállate, por favor. Cállame. Cállese. Cállame los chicos. Cállese. Cállese. Cállate. Cállese. 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 <risa> <risa> no, Le tengo no miedo. Oye, esto para abajo. No te alcanzó. Por eso. Cállese, sí, cabrón. Como... <laughs> Y nada más, yo cero. ¿Sabía que la mayoría de los asesinos seriales tienen en común un golpe en la cabeza? <laughs> Dice Karen Martínez. <laughs> se me fue la <laughs> si no tenemos huevos, ¿qué nos apretamos? Apretarse los huevos es una expresión que significa sacar fuerzas de flaqueza, dejarse de mamadas y ponerse a trabajar. <laughs> Empezate. <¿Me>... Para daras tus... un agua, <laughs> yo, yo. Por favor. Ah. Es que tú tienes sí la culpa. ¡Conche, su madre! Llega a la casa y llega estornudando. Y luego ahorita estamos en el programa y llega tosiendo, me quiere matar. O sea, no. A, a ver, no, no, no. Hola, no, ¿se hacen los tiempos? Qué bonito su case. Licenciado. Gracias, mira. Nos Qué lo mandaron bonita. a regalar. De hecho, ¿sí te acuerdas, no? Que te enseñé sí. el tuyo, pero tú ahorita te Es que el otro. yo traigo el que tengo con azul. Sí, es que cállate, no, no. No me este, cuando llegué a la casa no llegué estornudando. No. Llegué, me fui a bañar, me cambié, me di un vaporazo, <laughs> regresé y luego dije, voy a saludar a Rodrigo. Ajá. Y cuando entré a donde estaba él en su cuarto, algo hay ahí que me hizo estornudar. Uh -huh. Y ahorita estúpidamente se me fue la salida <laughs> por otro lado. Pues no hagas esto, por favor. Bueno, estamos. Bueno el pescado. Ah, es que pensé que te iba a pasar el agua. como le hizo así. Ah, ok, como le hizo así, yo, ah, okay. ah. hizo así, yo dije. Fue al Oxo, que nomás era de ir al refri. Ah, ¿Está de aquel lado? ¿qué? Proceda, licencia. Qué guapo se ve hoy, ya le había dicho. Sí, muchas gracias. Esas veces que uno se... Y no le ando sé? comprando camioneta más. No, digamos marcas. Ah, sí. Oye, como tú que se pudiera estar anunciando aquí, pero. Bien, <laughs> Aviéntamela sin miedo. Bueno, usted le tosió al pato a mesa, ya tiene COVID y se le dio un. No, 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 no. Cuando Franco vino a la mesa, Reñoña ya era negativo a COVID. Y, ah, bueno, esa es otra. Ya ves que al principio te dije que cómo hay pendejos que les mama decir. Uh -huh. Nosotros nos... Eh, nos informamos con un especialista, no nada más en infecciones virales, sino que es un cabrón que se ha dedicado últimamente... Eh, específicamente ve persona con COVID. A COVID. Y nos hicimos las pruebas que él me mandó a hacer, porque nuestro miedo era qué tan contagioso soy. Uh -huh. Entonces, cuando vio los resultados, cuando me hizo un análisis, una... ¿Cómo se llama? Consulta. Consulta, perdóneme. Dijo, hermano, no te apures, no eres contagioso. Pero obviamente, Juan nada... De Escobedo Nuevo León dice que yo era contagioso. Pero sigue, licenciada. De verdad, ¿ustedes Un creen? Sape de 10, que si pesos, fuera wey. contagioso yo hubiera estado a su lado. Pues no, muchachos. Si no le creen a él, créanme a mí. Ay, no, lo que pasa ay, es que por los pinches, se supone que cuando le hicieron la prueba Gracias. COVID, la PCR, el sábado fue para determinar la carga viral. ¿Por mm. qué? Porque hay gente que después, o sea, Después de los 14 días, incluso se ha demostrado, me lo decía el doctor, que al día 10 o al día 11, dejas de ser contagioso. Sin embargo, se guarda la quincena para estar seguros. Como por, dicen, por precaución. No, y por la gente pendeja, porque si nos dicen 15 días, uh -huh. hay gente que va a decir, pues ya van 14, no hay pedo, me uh -huh. explico. Sí. Pero si les dices realmente son 10, uh -huh. se salen a los ocho días. Ahora, por la gente pendeja se dicen los números arriba. Eh, que quede claro, es, depende de cada organismo. Hay personas que está demostrado que a los 10 u 11 días ya no tienen la carga viral como para contagiar. Hay otros que sí. Uh -huh. O sea, entonces a Franco se le hace el miércoles una prueba de antígeno, sale negativo y dijimos, bueno, ya gracias a Dios, o al menos Invencible. trae el virus al menos del 50% o lo traen. Pues mucho menos. Como quiera, estuvo encerrado jueves, viernes y sábado todavía, porque nos entregaban los resultados a Patos y a mí a las diez y media de la noche, y los de Franco los entregaban a las tres y media de la mañana. Para que sea más divertido. Y ya de hecho él ya estaba dormido cuando recibimos los resultados. Y al día dijo, Chucho, ya llegaron y que no sé qué sí. Y entonces, ya, sabíamos que era negativo. El doctor lo que quería ver en esa PCR, explicándole a todas las personas. Era, si todavía traías el virus y en qué carga viral, porque viene como una tablita, una gráfica, en la que te dice en qué nivel lo tienes, no sé, por decirte, acá vienen unos números del 0 al 100, por decir una okay. cosa. ¿Yo en cuál estado? En ninguno, o sea, ah. tú saliste negativo, ya no lo traías en el cuerpo. Pero, hay gente pero hay gente que dice que yo estoy contagiando gente. No, 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 no. Entonces ya estaba negativo y le dice: Ya el domingo al mediodía, vemos al doctor, le entregamos estos papeles, vio la prueba, etcétera, etcétera. Le hizo mil preguntas de que si tal, que si esto, que si el, lo que pues quieras. Si hasta está la caca, yo si, dude, sí, Sí, no. sí, o sea, mil preguntas y ya le dijo: Ok, bueno, tú ya eres negativo, tú el lunes puedes presentarte a trabajar, tú ya no eres contagioso, ya no traes el virus en el cuerpo y bla, bla, bla. Porque si eso fuera también mis hijos y yo hubiéramos contagiado. O sea, no pasó, eso no pasó, y ya que les quede claro, por favor. He dicho. Perfecto. Uh -huh. Prosigamos, uh -huh. licenciado. Eh, bueno, ¿cómo ves? Porque me estaban preguntando que hace mucho tiempo no recibimos llamadas. Uh -huh. Vamos a recibir unas llamadas. ¿te Como parece? quiera, licenciado. Nada más déjeme contestar. Eh, Nico, ¿no han mandado los videos que se grabaron de saludos? Ok. Que hay que poner el correo en la publicación que está en la pestaña de comunidad. Si usted ya dejó ahí su correo, espérese y le va a llegar su, su mensaje. Si no ha dejado su correo, déjenos su correo. Si no, no tengo manera de mandártelo. Pero yo ya grabé todos los saludos. Me en una sola tarde. A grabar todo. Sí. No me quedé bien reventado. Ya no hay que hacer eso. Mira, fíjate lo que dice denis Mercado. Yo trabajo en un hospital... Y cuando salimos positivo no nos podemos hacer el test hasta que pase un mes, porque algunas personas siguen saliendo positivo. De hecho, aquí pasó con el portero de Tigres. Nahuel. Sí, salió positivo tres meses. Tres meses y siguió saliendo positivo. Pero lo dejaron trabajar pues ya como al mes, porque dijeron pues ya, o sea... No, y porque dijeron si no le estamos pagando, sí, gratis. Y, no pero... es, y ya no contagiaba, o sea, ya, pero el, el, hay personas que siguen trayendo mm. el virus en el cuerpo. Digo, de entrada, el, los virus como tal son mutantes. Tenemos distintas eh, ¿cómo le llaman? Variantes de este mismo virus. Y también, así como dicen, cada cabeza es un mundo, cada sistema inmune es el suyo. Okay. Es que dicen que tu bote de agua este se la quitaste y aquel está a cuadro y sí se ve. Ah, es la marca del agua. <laughs> bueno, ahí está. Ahí está. Entonces, total, gracias a Dios, no se la cogieron. No, no, eso no, no. no. Pero sigue sí, la licencia. Y se lo contagiose solo los primeros días. Mira, yo sé que en la cuarentena, bueno, en la quincena tienes que estar encerrado. Y eso ya depende de cada organismo y de cada persona. Ok, 81-23-83-90-98. Este es de WhatsApp, no sé si se pueda. ¿eh? Ay, yo tampoco sé. Bueno, no, aquí no es. Bueno, no, llamadas de WhatsApp no se puede. Porque no nos deja que suenen acá. No sé por qué. A ver, contestar. Tomada ah, de WhatsApp. No se puede, conchetumere. Me vuelves a, a marcar por. WhatsApp? No, no, hay, no, hay. no, 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 no. Es la misma persona. Pero. No. Vamos. A bloquearla. ¡Cállate! No, no, no. No, sí, sí, sí. no, sí, sí, sí. No, niño. Se les dijo. mira. Ahí está, mira. Bueno. ¿Hola? ¿Hola? <laughs> ¿Quién habla? Hola, soy Denise Mercado. Hola, ah, Denise, ¿cómo, ¿cómo estás? <laughs> Bien, gracias. Me estoy muy emocionada de que me hayan contestado. Ay, qué bueno, Denise. ¿Cómo estás? ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? Bien, aquí los saludos desde San José, California. Desde San José, California. Ah, ¿cómo no? Ahí, pegadito a Bakersfield. Sí. Ah, no no, de ¿tú hecho, ¿tú, ¿tú, de, tal vez voy a ir a ver <laughs> Oye, capaz si sí no, pero te dijo que sí, para no, sí, hacer pa, me para no hacer mal, hacerme para no hacerme quedar mal, sí. No, sé que está ahí pues, en el mismo estado, pero no sabemos. ¿Qué onda, Denise? Cuéntanos. No tu pegadita, caso. pero sí. ¿Mandé? ¿Para qué nos llamas? Cuéntanos tu caso. No tengo ningún caso, no me los quería saludar. <laughs> ah, bueno, hola. Sí. Oye, Denis, ¿cómo sí, les vaya? Favor, sí. Oh, pero, perdón. No ¿Pero? te apures, no, muchísimas gracias por marcarnos, Denis, pero vamos a ver si hay alguien que tenga ahorita que esté teniendo un caso de estos para si quiere hacer alguna pro, pregunta a la licenciada, pero gracias por marcarnos, mi querida Denis Mercado. Muchísimas gracias por contestar. No, hombre, que agradeces. Síguenos dando dinero, Denis. <laughs> Okay, cógúndele, de bien, güey. Cuídate, Denise. Buen pedo la Denise, ¿eh? Eh, Pregunta, mi llamada entró y en me colgaron, no, te bloqueé. Víctor Velasco, licenciado, acabo de entrar a la Facultad de Psicología, quería ver si me puede dar algún consejo de estudio. Híjole. Creo. Pocheter, ya lo bloqueé. No lo Creo. había bloqueado. No lo veo cada el hijo de puta que nos estaba marcando por WhatsApp porque dije, "No hay que ser mierda." Lo volvió a hacer, dije, "Ahora sí ya te bloqueé." El consejo. Ya sé. No, yo yo Rechazar. creo que pues, lo normal, ¿no? O sea, poner mucha atención a las clases, luego de repente enfócate más cuando vean casos. Uh -huh. Realmente como dices, ya ah, de la teoría que flojera, pero ya cuando ven casos y aplican la teoría está muy interesante. Y si puedes de leer, es que en psicología casi siempre se van mucho a Freud, pero uh -huh. hay muchas corrientes, como la, corri la uh, corriente… Conocemos, es, vale. No, no, no. La de Lacan o la Gestalt, o sea, como, como ver los distintos enfoques, porque sí, en psicología es como Freud. ¿Algo, algo me decía Macario, no le creas mucho también porque ya está viejito, pero que últimamente la banda andaba más… Lacaniana. Como lacaniana y gestáltica, si existe el término. Sí, pues desde, desde que yo estaba en la carrera, que, uuuh, ya es decir, porque yo salí en el 2004, échale. Tú te nacías, Yami. Sí. Ya sé, entonces, eh, no, sí, ya. ¿No Yami ah. tiene 21. entonces hablar, güey? Y ella ya tenía una carrera, toma eso. Es que salí chiquita, salí de 21. Sí, salen mis morros aquí en Monterrey. Sí. Los morros caguengues. Ya sé, de 21 años y ya con carrera, ¿no? Y este, se enfocaban más en, en, la, en la de Freud. Ahí está, mira. Sí, te escuchamos. ¿eh? Ahorita te lo pongo en pausa. Eh, pero ya empezaba como la corriente lacaniana, como, como lo que llamas ahora tú... Mamadores. Mamadores. Era como, no, yo soy lacaniano y no sé qué. Okay. Y como que se empezó a poner de moda. Uy, y les decías, ¿eres psicólogo? No, soy lacaniano. No, ese es otro pedo. Sí, no, no. Es que la manera en que se revoluciona es que, no, 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 y era todo un espectáculo entrar a la facultad de psicología. O sea, había personas que iban en pijama. Yo odiaba esa puta y escuela. Había personas de que iban vestidos así como tipo vampiro, como que yo soy distinto, quienes se ponían de que a cantar, a el cantar hijo puta en que las se ponía, escaleras. Ajá. Ni y, con guitarra, ¿eh? traía audífonos Era, era una cosa de a ver, ¿quién llama más la atención, por favor? O sea, una cosa espantosa. Todos sentados en el piso, en el pasto. Ajá. Sí, todos sentados en el pasto, lo ¿eh? que dices, bueno, ok, todavía eso. Pero si sí había muchas conductas de, pónganme atención, o sea, yo quiero ser el centro de atención. Era, era un show, un espectáculo. Sí, yo los aborrecía. Tiene usted llamada, licenciado. Hola, de la hola. De México. Hola, bueno, ¿me escuchan? ¿Ven a... Sí, ¿te escuchamos? sí. ¿Quién habla? <laughs> hola, soy Diego de la Ciudad de México. Hola, Diego, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Bien, también, gracias a Dios. <laughs> Diego, no le hagas caso, no le hagas caso, Diego. Sí, ya ya sé cómo es, no te preocupe, no no se preocupe, licencia Ya, ya lo conocemos. <laughs> sí, sí, no, no, ya, sí, no, no. bastante. Pues miren, llevo para comentar un, bueno, mi no es mi caso, es el caso de mi pareja, de mi novia, okay. que ¿Cómo se pues llama? Bueno, ella? yo um, dice. ¿Estás inventando mamadas, Diego? No, es en serio. ¿Cómo se llama? Giselle, ¿sí se llama. Giselle Montes. No, 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 esa, esa es otra. Ok. También la conozco, pero es otra. Bueno, okay. la, la cuestión es que yo eh, tres años de relación con ella y, pues, en, en. Yo ya trabajo. Ella es todavía estudiante. Y, de por ejemplo, siempre que tiene. Entregas, trabajos, somos arquitectos los dos, entonces son carreras en las que tiene que hacer muchas cosas, muchos planos, maquetas, etcétera Oye, entonces, te detengo tantito, Diego. ¿En qué sí. semestre les enseñan a cagar las construcciones? ¡Ay, sí! Oye, tú vienes hoy, <laughs> pero. ¿En qué semestre les enseñan a cagarla? No, te creas, te creas. Es una experiencia entonces, mala de la escuela? Que sí, sí. Pero bueno, la, la cuestión es que sí, o sea, eh, cuando tienes sus entregas y todo eso, pues sí, estoy muy ocupada y todo. Lo que a mí me pasa con ella, y es una cosa que a mí me genera mucha frustración, es que, hablando precisamente de lo de la apatía, es que cuando a veces ella tiene como un exceso de presión por tareas y cosas así, una solución que ella tiene es el dejarlo. O sea, me explico, si tiene entregas de cinco materias para un solo día, su solución es voy a aventar todo al demonio y no voy a hacer nada. Y por ejemplo, algo que yo, al, que al contrario de que ella, soy muy, no sé, siempre fui muy matado en la escuela, muy responsable, Correcto. siempre me ha generado mucha frustración porque la escucho y digo, ¿por qué? Porque no vas a hacer nada, no te vas a mover, no vas a trabajar o así. Y no es algo que solo pase con la escuela, sino también, por ejemplo, con, pues en general creo que en las relaciones como muy de que de repente si sí tenemos problemas o algo así, es como, no, no quiero hablar de eso y ya lo deja, en vez de, pues como tratar de hablar del tema en general. Entonces creo que ella tiene como un tema de, pues no sé si de apatía, en, más que nada depresión, pero sí por lo menos con su apatía, el problema que tiene ella es que le afecta en temas como más personales, ¿no? Uh -huh. Porque por ejemplo el tema de la escuela, pues sí es algo riesgoso porque pues la pone en riesgo de reprobar las materias o quedar fuera un semestre o cosas así. Entonces Yo no sé cómo ayudarla en ese aspecto. Que alguien más se la anda cogiendo. Cállate, no que, es cierto. Que no haya cómo terminar contigo no, no, y te, no. está, te está entrenando, te está enseñando que de repente ya deja las cosas. ¿Usted qué opina, colega? Yo lo que le quiero preguntar es, deja las cosas para después, o sea, por decirte cómo como se da un tiempo de sabes que hoy hoy ya no voy a hacer nada lo termino al rato o lo deja y ya no lo hace o sea es, ya no lo voy a entregar sí es más como lo segundo y sobre todo por el hecho de que es como eh, cómo decirlo como por un lado por un lado dice como de no sabes qué este me voy a dormir y ya no hace nada al día siguiente y ya lo deja y por ejemplo si es examen no lo hace o lo pasa y luego, después está preocupada porque dice: que Es que debo esta materia o es que me voy a quedar fuera por esto y por lo otro. Entonces, por un lado es como lo deja, pero por el otro lo sufre después y se queja porque no lo hace. Con el dorso, compadre. Con esta parte de aquí. No, no. <laughs> no puedo hacer eso. No, yo sé, yo sé. La, pero la vas a golpear. Yo, yo hago como que no lo escucho. A nivel eh. mental. Te, le, voy, voy a tomar esta yo, licenciada, el colega. Sí, sí, adelante <laughs> con sus consejos maravillosos. Al espejo, a las viejas les encanta, güey. Al espejo, hace exactamente lo que hace ella. Y cuando te diga, ¿por qué haces eso? Y vas, uh, se va a dar cuenta, no te va a dar la razón, pero ya metiste la semilla del, hey, estás haciendo esto y estás de la chingada. Pero no hagas caso a mí, hazle caso a un profesional, licenciada. ¿Qué ahí? Yo creo que te voy a decir, mira, con este. Pégame sí. pero no me dejes, hija, de la chica. Yo creo que es más que apatía, ella está errando la manera de enfrentar sus problemas. Es como prefiero evadirme, uh -huh. como no no está pasando, mejor no lo termino, no lo entrego. Claro, después viene el arrepentimiento porque sabe que va a tener una consecuencia, pero creo que es una manera como un mecanismo de defensa erróneo a lo mejor eso lo pudieran ver en terapia por qué está haciendo eso porque pareciera como si se sabotea de ya no lo voy a hacer y luego después estoy bien preocupada porque no lo hice como que si se estuviera castigando ¿cuántos años tiene tu novia? 23 y tú 27 no está tan chiquita eh Digo, ya está grandecita para andar con esas mamás bueno pero también también hay otra cuestión yo he notado un patrón o una un, o sea una no. variable, no. En los muchachos más jóvenes, creo que lo que llamábamos la generación de cristal. No les digas así porque se ofenden. No, pues no yo, no, yo no les puse así, yo no me estoy diciendo lo que leo, ¿no? Ajá. Y entonces es como no maduran, porque no se esfuerzan, no hay nada que les obligue a es en la escuela. No, no los regañen. No les griten. ¿No viste el morro no. pendejo este que le reclamó un maestro que se sentía como muy estresado uh -huh, uh -huh. por él, ah, sí. por el maestro? Ajá. ¿Y luego? Que él era un muy buen alumno, que podía cualquiera de sus compañeros podía dar fe y legalidad que él era un gran alumno uh -huh. y que nunca había tenido problemas y que con este maestro estaba viendo muy estresado. Yo lo vi y dije yo lloré. Yo tenía que tomar un vuelo con una conexión de cinco horas y dije, gracias señor por mostrarme que sí se puede. Por mostrarme que este es el mundo por el que los jóvenes quieren que yo cuide. Quieren que yo cuide este mundo, hijos de puta. Y sí, creo que es eso, o sea, los estamos mal acostumbrando a no sufrir, a no batallar, a no esforzarse. Es como todo el mundo tiene que acoplarse a lo que yo siento a lo que a mí me pasa o sea, no no estás dispuesto a sacrificar no estás dispuesto a, a, a pasar ninguna penuria o sea no uh -huh. quiero batallar y bueno y no es un madura tema exacto ¿cómo no podemos madura. atacar a cómo se llama la huevona cállate Giselle Giselle, Giselle. Sí. yo yo creo que que a ella le serviría a lo mejor ir a terapia y ver por qué por se está como como haciendo autosabotaje o sea es si ella sabe que si no entrega sí. ese trabajo, puede reprobar y lo hace y después está como, es que, o Yo sea, digo como... Está cogiendo al maestro. Cállate, como castigándose de, no lo hice y me va a pasar esto. Me o La sea, van a dejar ir. Cállate, no es cierto, no es cierto. Y entonces cre creo que a lo mejor es o un mecanismo de defensa erróneo de decir, ay, no sabe cómo enfrentar el problema y mejor lo bota. Uh -huh. O es una cuestión de autosabotaje, ¿no? De... Voy a hacer esto, y ya sé que tiene consecuencias, y después de que no lo hice, me preocupo porque no lo hice. Como castigarse, no sé. Diego, yo sí, te, quiero, te quiero contar una pequeña historia para ver si la quieres poner en práctica. Pero citando a Richard Gere en Lancelot, para hacerla tienes que estar dispuesto a morir. Si no estás dispuesto a morir, o sea, que te manda la chingada la vieja, no lo hagas. Esto solo si estás pues dispuesto sale. a morir, ¿va? Es una historia muy breve de un viejito que tenía 102 años y nunca se había enfermado. Y lo llega a entrevistar a un güey y dijo, "Oiga, señora, ¿qué cree que se deba que usted vive tantos años y nunca se ha enfermado?" Y le contestó el viejito, "Ah, lo que pasa es que yo nunca le doy la contra a la gente pendeja." Y dijo el reportero, "Nah, no, pero no creo que sea por eso." Dijo, "No, no, no es por eso." Si <laughs> ¿Sí entiendes el cuentito, Diego, cuando sí, la sí, próxima sí, sí. vez que tu vieja te diga, es que tengo un chingo de trabajos que hacer, diles, pues sí, hay que hacerlos. Es que no los voy a hacer. No, no los hagas. Es que voy a reprobar si no los hago. Pues no los hagas. Es que los tengo que hacer. Pues hazlos. ¿Y van juntos a la escuela? O sea, o cada quien está en su en distinto semestre. No, ella sigue estudiando. Yo ya terminé, pero va a la misma escuela a la que yo fui. Entonces, casi todo lo que ella hace son cosas que yo hice antes. Ok, es que, ¿sabes qué dije? Si, por ejemplo, imagínate que están juntos y luego les toca hacer equipo y es como que no hago nada y él va a decir, ah, bueno, no hagas nada, o sea, como que no puede, ¿sabes? Pero no, ya. No, okay, él, eh, él ya acabó la carrera. Él ya acabó, sí. ok, ok. Tú ya hiciste tu vida, Diego. No, pues. <laughs> es que tendrías que dejarla hacer porque así como que es ya responsabilidad de ella. Sí, güey. Sí, no, yo, yo ya lo dejé en ese punto porque también al principio sí me, me esforzaba mucho. De hecho, luego me desvivía más yo por tratar de convencerla de que hiciera las cosas o ayudarla a que las hiciera, por no decir que las hacía casi con ella, para que pues las entregara, pero pues ya también, como dijo Franco ahorita y como lo que dice usted, licenciada, pues sí, yo creo que más por salud mental he tratado de alejarme un poco de eso sí. para, para no tener que cargar con cosas que ya no me pertenecen, porque pues sí, como dicen yo, ya hice mi parte. Exactamente, es que hermano, eh, no tienes manera de ganar, ¿eh? No tienes. Si te pones de su lado y no le exiges que ella se exija a sí misma, luego te toca recibir la cagazón de que anda de malas porque reprobó o va a reprobar. Uh -huh. y, y si le dices algo, se va a enojar contigo. O sea, que, que sepas que el, que el pedo es de ella. Estamos de acuerdo, licenciada. Sí, o sea, sí que, ayúdala, pero el pedo es de ella. Aquí digo, ya depende si lo hace solamente en la escuela. Si lo hace con otras cuestiones también en su, en su relación, y ya también depende de si él está dispuesto a estar con una persona así, porque luego va a pasar como, no sé, cosas en la casa o cosas en, en, entre ellos, uh -huh. y a lo mejor él es de una manera y es de otra, y ahí es donde viene el choque, como yo no. ¿Tiene solución? No. Diego. Sí, el... Diego. Ajá. Del 1 al 10, ¿qué tanto te caga la manera en que es tu vieja? Yo creo que en esos momentos un 8. Un 8, ok. ¿Y del 1 al 10 qué tan buena está tu vieja? <laughs> Ay, pues yo creo que también un 8. Bueno, aguante vara, puto. Las que están <laughs> guapas y buenas exigen. Las feas. una, una, una fea, güey. Las feas no dan problemas. Cállate. Las feas son felices, güey, con tostitos y un pinche iPhone 8, güey. Cállate, Felices la boca, cállate. de la vida y por siempre. Les compras un suru, cállate el hocico, eres Dios, güey. Oye, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Dios santo. Chacho, apaga el micrófono, ya ciérralo, por favor. No sé qué consejo me ha ayudado más, el de la licenciada o el de Franco. Ya creo que el mío, obviamente. Yo creo que sí. Yo diría que no lo escuches, la verdad. Ay, bueno. Ya este, no cenó no, que, Diego. Mi querido Diego, la gente está diciendo que ya no vas a cenar, pero gracias por llamarnos y hacernos parte de tu tristeza. Sí, ya me imaginaba, pero bueno, no se preocupen. Muchas gracias por recibir Ay. la llamada y pues ya estamos listos, Franco, para verte aquí en... Bueno, primero en julio, ahora en octubre en el auditorio y pues a ver si no ah. se prolonga, pero pues ojalá. Esperemos que no. De hecho hay rumores de que vamos a abrir otra función para la gente que se quedó fuera, pero yo estoy ya de que ya quiero ya quiero poder subirme a, a, a contar bolerista, que es un desmadre licenciada, porque se acuerda usted que el tiempo que estuvimos en el parón uh -huh. tuve que ensayar el show de TikTok y luego el de Pal Norte y el de Sándalo sí. Fuerte y luego me tuve que aprender bolerista y Hicimos unas funciones en Monterrey y Guadalajara y dije, ya me sé bollerista Y me dice Brian, páralo porque tenemos que sacar unas fechas de payaso. Ya no me acuerdo del payaso. Y, y tuve que ponerme a estudiar. A estudiar sí, sí. Pero ya ya ando bien filoso en los <laughs> dos shows, güey. Me la pela, güey. Ya puedo contar un show de cuatro horas cualquier día. No lo voy a hacer, pero podría. Hermano <laughs> Diego, te mandamos un abrazo. Gracias, igualmente. Un saludo. Igualmente, un saludo. Hasta Bye. luego. Oye, hasta pues, luego. ya nos vamos. Ah, no. espérese, licenciada. Oye, espérese, ¿tú tienes otro programa? Ah, chingase. Eh? Sí. Ah, ok. ¿Ya colgó? Sí, veo. Sí, ya colgó. Ok. ¿Pero tenemos frase, licenciada? Así es, sí la tenemos, pero no sé, acá si chucho pueda ponerla. ¡Afu! ¡Ah! ah, ah sí, ¡Ochi! Oh, ¡Puerco! <laughs> 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 hijo de puta está media, media revuelta pero a ver si la entiendes a la ver. frase la frase somos lo que hacemos pero somos principalmente lo que hacemos para cambiar lo que somos oh no entendí pensé? otra vez sí. tú sí no dice no, ni claro, la vi, no eh, entendió, no estaba eh. en el teléfono ni me peló está cabiendo ahí con quién estás hablando las sí. que <laughs> así es Nah, no inventes, Somos Mira, lo que hacemos, pero somos principalmente lo que hacemos para cambiar lo que somos. Estaba muy linda. ¿Quién dijo eso? Eduardo Galeano. ¿Cómo no? Eh, papá de Cecilia. <risa> <risa> ya nos vamos, muchachos. Franco anda medio. Ando necio. <laughs> necio. A sí, necio sí, ando sí. necio. No, no ando bien, pinche necio. No he no dormido bien. <laughs> sí. Nada más en cuatro días, no he dormido bien. Pero de ahí en fuera. Sí. Entero. Ya sé. Lo este, vemos el siguiente martes en Cico y para, para seguir. Este, ¿De qué vamos a hablar la siguiente semana? Este, Voy a hacer una encuesta, porque okay. no sé, la verdad, qué, qué quiere hablar la gente. ahí. Luego me ponen así como sugerencias, pero pues para complacer a todo el mundo está medio difícil, entonces quiero saber cómo que... Quiero licenciar su programa. Sí, sí, pero quiero que sea un tema de interés como general. Ok. Me preguntan que cómo sigue Corea, Corea está bien. Sí, falleció. No, cállate la boca, ni... no, no, no es cierto, no. Bueno, una parte de su cara falleció. Te dije que la apagaras desde <risa> mucho, <risa> chucho, y no me haces caso. Eh, voy a andar bien, caga palos en los amos. <laughs> sí, ya sí. Esto va a estar bueno, sí. No, Si sí. <laughs> sí. no se pierdan amos de universo, van a estar las niñas de Con Todo Menos conmigo. No, con todo menos conmigo. Con todo menos conmigo. Si miedo. Ya vámonos, los chucho. Vámonos. Bye. Besito de despedida. Uh -huh. <laughs>